alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Reciban una cordial bienvenida a la estrategia Aprende en Casa 3. Soy el maestro Edgar Coyote y en esta ocasión está con nosotros Nadia Jiménez, a quien saludo cordialmente. Gracias, maestro. Es un placer compartir con ustedes este espacio. A ustedes, estudiantes de tercer grado de secundaria, les saludo cordialmente. Antes de comenzar la sesión, me gustaría recordarles la importancia de no bajar la guardia ante la pandemia. No olviden que las medidas de higiene son de gran importancia y debemos mantener acciones como el lavado de mano con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, el estornudo de etiqueta y el uso de cubrebocas, ya que son indispensables para cuidarnos, pues la pandemia sigue activa. Es importante participar en las actividades de la sesión. Para ello, les recomendamos tener a la mano el libro de formación cívica y ética, el cuaderno de la asignatura, bolígrafo o lápiz para anotar ideas principales, preguntas, reflexiones o dudas que surjan a partir del tema. Las alumnas y alumnos que tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, su punzón y regleta. ¿Están listas y listos para aprender y poner en práctica lo aprendido? ¡Comencemos! Como seres humanos, tanto las mujeres como los hombres valen lo mismo. Tienen la misma dignidad y los mismos derechos. A la humanidad le ha costado siglos entenderlo y en muchos lugares la igualdad entre mujeres y hombres no existe. Las mujeres son consideradas inferiores, no tienen las mismas oportunidades que los varones y sufren violencia. Con base en los derechos humanos, eso es inadmisible y se debe luchar para lograr la igualdad. Para contribuir a la conciencia de esa lucha, en esta sesión titulada Mujeres y Hombres en la Vida Cotidiana, analizarán cómo se puede construir la igualdad de género en distintos espacios de la vida cotidiana. Al analizar este tema, buscaremos comprender lo injusto que es vivir en una sociedad donde unas personas valgan más que otras solo por su género. Uno de los mayores desafíos de la convivencia democrática es el trato justo e igualitario entre personas diversas, lo que implica desarrollar actitudes solidarias y respetuosas y, además, vencer las actitudes discriminatorias que degradan la dignidad humana. De manera particular, tenemos el desafío de lograr equidad entre hombres y mujeres. Esta consiste en que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades e iguales condiciones para desarrollarse, ejercer sus derechos, recibir un trato digno y gozar de bienes y servicios de la sociedad. Maestro, a lo largo de la historia, las diferencias biológicas entre sexos se han usado como justificación para subordinar y excluir a las mujeres, atribuyéndoles principalmente tareas para el cuidado de las y los hijos. Se les ha excluido de realizar tareas relacionadas con la vida pública. Esta desigualdad se debe a que se ha atribuido a mujeres y hombres ciertos rasgos, cualidades y roles de género a partir de la forma como se interpretan y valoran las diferencias entre sexos. Tienes razón. Recordemos que los roles de género son pautas de comportamiento que, con frecuencia, son discriminatorios, pues se basan en prejuicios y se convierten en estereotipos, es decir, en una marca o etiqueta que establece cómo debemos comportarnos, ser, sentir o vestir. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano, protegido en las leyes internacionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que se respete, lo mismo que otras leyes, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Maestro, ¿en México hemos avanzado en materia de igualdad entre mujeres y hombres? Mujeres y hombres, sin distinción, tienen los mismos derechos. Algunos son a la educación, a la alimentación, a la recreación, a elegir en qué trabajar, a votar, a ocupar cargos públicos, a recibir servicios médicos o a poner un negocio, si lo desean. Sin embargo, la desigualdad y la falta de oportunidades aún marca la vida de muchas mujeres.
Algunas familias solo brindan educación a los varones porque piensan que no es tan importante que ellas estudien, pues cuando sean adultas se dedicarán a cuidar a sus hijos y a su familia. Hoy, todavía existen lugares en los que el sueldo de las mujeres es menor que el de los hombres, a pesar de realizar las mismas actividades. Además, las mujeres tienen poca posibilidad de ocupar puestos directivos. Estas y otras situaciones de discriminación e injusticia permiten afirmar que México se encuentra en proceso de construcción de la equidad e igualdad de género. Para eliminar estas injusticias es necesaria la participación de todas y todos. Maestro, lo que señala es una situación que todas y todos debemos reflexionar para crear conciencia sobre el asunto y efectuar un cambio. La igualdad de género se conquista con acciones, actitudes y condiciones que buscan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando los estereotipos de género. Debemos prevenir y erradicar la violencia por razones humanitarias. Así es. La discriminación que nos ocupa se presenta cuando se trata de manera distinta a las personas por razones de género, limitando el ejercicio de sus derechos. Uno de los mayores problemas es que la discriminación justifica y promueve la violencia de género. Históricamente, esto ha afectado a las niñas y a las mujeres. La violencia de género se expresa de distintas formas: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Estas formas de violencia se pueden presentar en el trabajo, la familia, en la comunidad, impidiendo el desarrollo sano y pleno de todas las personas. De hecho, la equidad de género se puede analizar en tres aspectos, que engloba parte de lo que mencionas. 1. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que no es una lucha de sexos para demostrar quién es mejor, sino que ambos se reconozcan como iguales en dignidad y derechos y puedan ejercerlos sin distinción. Además, que la lucha por la igualdad de género también beneficia a los hombres. 2. La eliminación de los estereotipos de género tiene que ver con modificar cómo percibimos y valoramos actos, comportamientos y decisiones de la vida diaria, para generar oportunidades de igualdad mediante la eliminación de ideas erróneas sobre las características y capacidades de mujeres y hombres. 3. La prevención y la eliminación de la violencia tiene como objetivo erradicar los principales receptores de la violencia de género, fortaleciendo el ejercicio de los derechos y la vida de las personas. Maestro, lo que acaba de mencionar resalta la lucha por la equidad de género que corresponde a todas las personas, a mujeres y hombres por igual, al gobierno, a las escuelas, la sociedad, familias y a los medios de comunicación masiva mediante pequeñas acciones. Veamos y escuchemos el siguiente video. Todos los días en los medios de comunicación y en nuestras relaciones cotidianas recibimos una gran cantidad de información que nos muestra cómo se espera que actúe un hombre y una mujer. Películas, anuncios publicitarios y programas de televisión envían mensajes que ponen a las mujeres en desventaja, pues no las reconocen ni las motivan a participar en la vida social, cultural, laboral, económica y política de nuestro país. Estos roles de género pueden y deben modificarse. Cada comunidad debe procurar que hombres y mujeres tengamos igualdad en oportunidades y derechos para vivir en una sociedad justa. La igualdad de derecho por la que se trabaja en la actualidad es para que todos los seres humanos podamos ejercerlos y participar en las actividades que promuevan nuestro bienestar. Es un video interesante, ya que muestra la importancia de valorar si una sociedad toma la igualdad como criterio para promover las relaciones entre mujeres y hombres. Si garantiza la participación de las mujeres en asuntos políticos y públicos. Si educa y promueve su desarrollo, entre otros aspectos.
Además de la igualdad, esta perspectiva reconoce que existen múltiples identidades de género y que las diferencias que existen con relación al sexo, entendido como las particularidades biológicas y anatómicas de los seres humanos, no deben derivar en las desigualdades provocadas por los roles tradicionales y los estereotipos de género, que suelen beneficiar a los hombres y limitar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Es importante reflexionar lo que señalas. La ONU plantea que la perspectiva de género es un enfoque que permitirá alcanzar la igualdad entre los géneros. Por ello, es necesario que los derechos de mujeres y de hombres, las necesidades y los intereses estén presentes de manera igualitaria y equitativa en todas las acciones que emprenda el Estado. Por ejemplo, los planes de gobierno, los libros de texto en los que estudian o las medidas para erradicar y sancionar la discriminación. Para reflexionar sobre cómo promover la igualdad de género en sus relaciones cotidianas, realicen la siguiente actividad. Reúnanse con sus familiares y reflexionen sobre las ideas y comportamientos que tienen respecto al ser hombre o ser mujer y cómo estas ideas se concretan en las actividades o roles que asumen los hombres y las mujeres en las actividades cotidianas. Para ello, les sugerimos aplicar el siguiente cuestionario de opinión. ¿Actualmente, en su casa, acostumbran a darle más derechos a las mujeres o a los hombres? ¿A las mujeres? ¿A los hombres? ¿Ambos por igual? No sé. Del siguiente listado, ¿qué situaciones les ha tocado vivir? ¿Que se les dé preferencia a los hijos varones? Sí, no, no sabe. ¿Que se les dé preferencia a las hijas mujeres? Sí, no, no sabe. ¿Obligar a que las mujeres atiendan a sus hermanos? Sí, no, no sabe. ¿Obligar a que los hombres atiendan a sus hermanas? Sí, no, no sabe. ¿Que las tareas del hogar solo las realicen las mujeres? Sí, no, no sabe. ¿Que las tareas del hogar solo las realicen los hombres? Sí, no, no sabe. En su hogar, ¿con qué frecuencia los hombres realizan algunas de las siguientes actividades? Lavar trastes, siempre, a veces, nunca. Cocinar, siempre, a veces, nunca. Lavar y planchar ropa, siempre, a veces, nunca. Cuidar a las y los niños, siempre, a veces, nunca. Tender camas, siempre, a veces, nunca. Hacer reparaciones en casa, siempre, a veces, nunca. ¿Consideran que las siguientes acciones puedan ayudar a combatir la violencia contra las mujeres? Mejorar la instrucción en la escuela. Mucho, algo, poco. Mejorar la educación en casa. Mucho, algo, poco. Modificar las leyes existentes. Mucho, algo, poco. Cuando terminen de responder las preguntas, comparen sus resultados con los de sus familiares y comenten si en sus relaciones cotidianas suceden estas prácticas que impiden la igualdad de género. Comenten cuáles de las acciones incluidas en la última tabla podrían utilizar para promover la igualdad de género en sus relaciones cotidianas. Con las respuestas a estas preguntas, podemos tener un panorama de lo que se vive en la familia e inclusive en el país y entender que es posible modificar hábitos y conductas con el apoyo que la misma sociedad brinda y la capacidad de decidir con libertad, respeto e igualdad. Nadia. Además de las acciones generales propuestas en la última tabla de la actividad realizada, conviene que las y los jóvenes tengan en cuenta algunas otras orientaciones que pueden ser útiles para combatir las desigualdades de género que estén presentes en su ámbito cotidiano, como la casa, escuela o comunidad. Las recomendaciones son: 1. Reconocer e identificar los mensajes sexistas en la información que recibimos. 2.
informarse del enfoque y las visiones actuales de la perspectiva de género. 3. Eliminar prejuicios sobre la igualdad de género. 4. Incorporar la equidad de género a los principios de convivencia en las instituciones. 5. Promover la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en todos los ámbitos de la convivencia. 6. Revisar constantemente que se aplique la igualdad de género en todos los espacios. 7. Ejercer comportamientos que adopten como principio la equidad de género en las relaciones cotidianas. Ahora, los invito a ver y escuchar las siguientes opiniones con relación a las preguntas ¿qué implica la igualdad de género? ¿Y qué valores éticos y cívicos contribuyen a la equidad de género? Así como la posibilidad de señalar acciones para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres en la vida cotidiana. ¿Qué implica la igualdad de género? Empezaré por definir qué se entiende por género y qué es igualdad de género. El género se entiende como todo aquello que la sociedad ha establecido como deber ser para cada sexo. Entiéndase como cada sexo, mujer, hombre. Esto pues es básicamente una construcción social que hemos proyectado en todos los aspectos de la vida. Ideas, normas, comportamientos, significados, valores, cultura y básicamente en otras situaciones del accionar humano. La igualdad de género tiene que ver con el goce real de derechos, oportunidades y responsabilidades para mujeres, hombres, niñas y niños. Es básicamente el trato homogéneo y uniforme para todas las personas sin importar sus características y circunstancias. Considero que es preciso saber que la igualdad de género es un derecho humano universal. Al tener conocimiento de esto, me hago consciente de a qué tengo derecho y a qué tengo obligación. Si en algún momento de la vida, de las situaciones que se nos presentan en lo cotidiano, alguna institución o algún servicio quiere privarme de cierto goce de beneficios o de derechos solo por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, se vuelve imperativo denunciar esta práctica ante la instancia correspondiente. Me parece que actualmente estamos viviendo procesos importantes y también somos partícipes de estos procesos referente a la igualdad de género, pues tenemos la increíble oportunidad de voltear a vernos, de voltear a ver nuestras propias prácticas, tanto personales como en relación con otros y en los diferentes espacios en donde nos desenvolvemos, toda esta construcción social que hemos, pues ahora sí que preservado desde hace muchas generaciones y cómo es que han afectado y de qué manera han salido a reducir en cada uno de los aspectos de la vida. Y pues obviamente ser parte importante de la sociedad nos compete seguirlo cuestionando, pero no solamente dejarlo en el cuestionamiento, también nos compete tomar acción, sobre todo en aquellas estructuras que sí, que efectivamente funcionan, pero también en estructuras que realmente ya no funcionan y que es preciso transformarlas. Básicamente esto pues es con el afán de construir una sociedad mejor y heredarles a las siguientes generaciones pues tratos más igualitarios en cada una de las esferas de la vida y del accionar humano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el idioma español se encuentra dentro de los idiomas más complejos y bellos del mundo, pero este ha sido construido sin pensar en la perspectiva de género, de tal manera que utiliza palabras en masculino para referirse tanto a mujeres como a hombres. Esto provoca que haya un lenguaje sexista, por lo que una de las acciones principales para combatir la desigualdad de género es hacer visibles a las mujeres dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Cuando te refieras a los dos sexos, menciona primero al femenino, por ejemplo, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres. En lugar de decir
los servidores públicos deben ser honestos, se puede utilizar las personas en el servicio público deben ser honestas. De esta manera, hacemos referencia tanto a mujeres como hombres. Si eres mujer y hablas en plural, se recomienda que uses el femenino. Nosotras lo hicimos, en lugar de decir nosotros lo hicimos. Visibilizar a las mujeres es el primer paso. Y ahora sí, podemos comenzar a promover la igualdad y equidad de género en el día a día. El mundo cada vez se vuelve más consciente de que es necesario actuar para combatir la desigualdad de género, como dividir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Estas asignaciones son responsabilidad de todos los adultos de la casa y no solo de las mujeres. No mostrar indiferencia al escuchar comentarios que ridiculicen, desprecien, humillen u ofendan a cualquier persona por sus preferencias sexuales, su género, su raza, su religión, etc. Exigir un salario justo e igualitario para ambos géneros al ocupar el mismo cargo y desempeñar las mismas actividades. Según datos de la ONU, por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana en promedio solo el 70 o 90% de ese dólar, es decir, 70 o 90 centavos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, chequear y apoyar a las empresas a que paguen el mismo sueldo, tengan los mismos beneficios y bonificaciones a sus empleadas y empleados para que tengan una mejor igualdad. Tener también un canal seguro para poder atender a casos en donde se muestre una diferencia o un acoso sexual, de racismo y sin estar expuestas o expuestos a sufrir despidos. Aquellos casos comprobables deben ser sancionados y además es importante observar cómo están representadas las personas que son más vulnerables en el comité que investiga estas denuncias. Estas solo son algunas acciones que deben ser consideradas para evitar los casos de desigualdad de género. Debemos comenzar por cambiar nuestros propios hábitos y hacer visibles a las mujeres. Para demandar el cumplimiento de la igualdad de género, debemos ser conscientes de que existen diversas leyes, iniciativas y campañas que se realizan en México para promover la equidad de género y combatir la violencia. Las instituciones de gobierno, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, debe fomentar, reconocer y respetar la equidad entre mujeres y hombres. Seguramente han escuchado las expresiones ni una menos o vivas nos queremos. Estas forman parte de los movimientos dirigidos a exponer el problema del feminicidio en México y a exigir que las autoridades actúen para prevenirlo y para castigar a los culpables. Así es, Nadia. El ejemplo que acabas de mencionar es de relevancia. Recordemos que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es la que sustenta el derecho a la igualdad de género, pero existen otras normas a las que se pueden recurrir con este propósito, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A nivel internacional, se cuenta con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Muchos países, incluido el nuestro, se han comprometido en el marco internacional a diseñar programas de educación para contrarrestar prejuicios y costumbres que se producen de manera cotidiana, basados en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros y que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. En general, se espera que las leyes se redacten para lograr la convivencia justa y pacífica en una sociedad. Si son justas, es importante que sean acatadas por todos los actores sociales, incluidas las autoridades. Hacer valer la igualdad de género, por lo tanto, requiere la participación de las instancias encargadas de hacer cumplir las leyes, pero también de una ciudadanía responsable. Así es. Por ejemplo,
cuando se ha sido víctima de algún delito donde se afecta la igualdad de género, es preciso denunciarlo ante la autoridad competente para que los responsables sean castigados y las víctimas puedan acceder a la justicia y reparación del daño. Otra alternativa de la población para exigir el derecho a la igualdad, entre ellas la de género, es reconocer si se están siendo víctima o objeto de alguna forma de discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y los consejos afines de las entidades federativas reciben quejas por actos de discriminación. Entre las tareas de dichas instancias están resolver las quejas relacionadas con cualquier tipo de discriminación cometidas por particulares o por las autoridades, garantizar que se cumplan las resoluciones de los propios consejos e imponer sanciones contra los responsables de cometer alguna acción de discriminación prevista en la ley. Para que logren proponer acciones concretas que les permitan crear una cultura de igualdad, reúnanse en familia y lean el siguiente caso. Una institución de gobierno otorgó un seguro de gastos médicos mayores a los trabajadores varones que amparaba a sus esposas o concubinas. Sin embargo, dicha institución excluyó a sus trabajadoras de esta prestación laboral, pues consideraba que sus esposos y concubinos, al ser los proveedores de la familia, ya tenían esta protección y la podían extender hacia ellas. Inciso A. Expliquen en su cuaderno de qué manera se viola el derecho a la igualdad en el caso. Inciso B. Identifiquen a qué leyes o acuerdos se pueden recurrir para argumentar la falta de igualdad de género en este caso y exigir su aplicación. Inciso C. Propongan instancias a las cuales podrían acudir las víctimas para exigir el cumplimiento de sus derechos. Finalmente, compartan con su trabajo con sus familias y acuerden qué acciones pueden promover en el ámbito cotidiano para avanzar hacia la equidad de género. Así, pueden ayudar a evitar situaciones como las que se han comentado en el programa. Como pudieron darse cuenta, en esta sesión se analizó la relación mujer-hombre, la cual se puede abordar desde diferentes esferas sociales, pero esto no implica que la igualdad de género se quede estancada, pues debemos aceptar que tanto mujeres y hombres poseemos distintas formas biológicas y anatómicas, pero tenemos igualdad de derechos, por lo cual se deben trazar metas y desarrollar estrategias de acción orientadas a lograr una sociedad más igualitaria y en progreso. Gracias por acompañarnos en la sesión y recuerden tomar las medidas sanitarias cuando salgan de casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. ¡Hasta la próxima!